majadera. Esto, Tilín. Soy un peluche. Oh. Niños de cristal. ¡Suscríbete! ¡Uy, niña! ¡No sabes nada! ¡Qué lóculo y cagado! ¡Oh, my God! Esto no es humo, ¿eh? Andamos rulando. La queso porte muros. ¡Chimichurri desde la cuna! Ando buscando. ¡Loco, dil, 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 se lo ¡Opa! Oye, cálmate. ¡Chonguito 90! Eso de flexible ya no estoy entendiendo. No, ahora esa canción sí era para decir chonguito 90. Una caca flexible, es cierto, mijito. Una chica flexible. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal a toda la gente? Buenas noches. O buenos días, buenas tardes a la hora que estés viendo un mito 90. ¡Regresaste! Lo extrañabas, ¿verdad? Lo extrañabas. Yo lo extrañaba. Oye, yo me levanté y dije, hoy llegan las hijueputas camisetas argentinas que pedí hace dos semanas. Por fin, yo llegó. No me la puse porque vine de modo McLaren Fórmula 1 y aparte porque no quería repetir camiseta. Vale, ver. No quería. Gracias, no, y todos iban a estar de blanco y celeste. ¿Qué gracias, abogado. No, después te iba a hacer el chiste que hice hace un rato fuera de cámara. Te escuché, cuéntalo para todos. No. Cuéntalo. ¡Habla pues, ahuevado! Recién estoy arrancando la carrera. Ok. Bueno, bienvenido, Apu. Gracias por traernos las lindas camisetas. Pese a que cobraste comisión, pero ¿comisión? Bueno. ¿Comisión? Mira eso. Oiga, joder. Muchachos, acá están baratos. Oye, baratísimas las camisetas en Chile, loco. Me sorprendí. Que no lo quieren a Messi, oigan. Oye, así parece, ¿no? ¿Cuánto estaban? ¿Cuánto les digo? $80. Ya no te acuerdas. Bien, ¿cobraste comisión? Mándale. ¿Cuánto le depositaste? Cierto, vas a tener que cobrar otra cosa. Muestra cuánto le depositaste. Oye, y son originales, versión de jugador, loco. Es verdad. Súper bien, loco. Me quedé sorprendido. Ese dato casi nadie lo tiene, que en Chile son baratas las camisetas. Claro, la bajas el pasaje para que te saque el ojo de la cara. Está bien, tranquilo. ¿Cómo te fue en Chile? Oiga, joven, ¿y usted tiene? Bien, el clima nomás que estaba lindo. Bueno, estaba lindo porque cuando pisé Guayaquil estaba es invivible. Chile, lo complicado es que hay bastante contaminación. Sí, Santiago. La ropa, el pelo, se vive el desgaste. ¿Comiste empanada chilena? ¿Una empanadita? Sí. Pero de queso nomás. ¡Cómete! La bomba a pelo. Ah, sí. En Santiago. A ti hasta en Quito se te hace. Sí, pero la contaminación es complicada por allá, pero linda ciudad. Ahí. Bienvenido, Danielito. Cállate, muchas gracias. Yo estuve en Quito el fin de semana. ¿En serio? Desde el jueves. ¿En serio? Me vale ver. Sabes que la próxima... ¿Qué estabas haciendo en Quito? ¿Qué estabas haciendo? Nada. Vi fútbol, vi a la liga. Encontramos con el chico. Vi al Kendrick, claro. Con Bochita lo vimos. Que lo iba a recibir. Claro. Un pendejito. Sí, sí. Recibió. Oye, me quedé en el departamento arriba. Bochita. Tiene nivel el Bochita. El Bochito, ustedes lo ven, cara cojudo, que no sé qué. Oye. Deme amigo, yo puedo. Menos mal es pendejito. Menos mal es pana. Discotequeo de jueves a domingo, Bocha Deportes. Yo casi todos los días lo acompañé, el viernes no. Oye, pero sí, ¿qué? Joder, Daniel, nosotros fuimos todos, eso va a cerrar. Qué coraje, yo cuando fui había toque de queda. Me prometió que iba a haber fiesta. No sé, Bocha, serio, me prometió que iba a haber fiesta. Ya, mi amor, ya. Oye, pero no hubo fiesta ni en la noche amarilla ese día que fueron, creo. No. Hubo toque de queda. El que nos hizo la fiesta fue el Deportivo Quito. Es verdad. Pero ya, regrésate la lágrima, ñaño. Qué valgo eres. Yo te cuento que la semana pasada me fui al estadio. Me fui con un personaje de acá, uno de aquí. Que no me llevaron. Recién 3 de la tarde vienes a pedir una. Por favor. Ya, ¿con quién más fuiste? Y te dije para ir. Después dijiste, ya me resigné. ¿Con quién más fuiste? Chicla flexible. ¿Cierto? ¿Fuiste con alguien? Tengo foto. Siempre, don Fútbol. Sí, no, si estuvieron agarrados de la mano de ahí en un ratito. Me dice Apu, yo llego y directo al estadio y con don Fútbol. Sí. Bien, aprovecho. No. Fieles. Menos mal son tus panas. Dicen que lo más salado que probó no fue el maní ese día en Copa Libertadores. ¡Qué rico! Pero bueno, ahí bueno, está. Ya. Disfruten, aprovecho. Pero estuvo bien. Solamente quiero decirle a la gente de Barcelona, en el estadio, no se le escapa, menos mal no está la vieja, porque si tuviera la vieja también la mandaría a las 3.000 casas. Este hombre, te voy a desmentir, hablas de Sousa, hablas del Quitu, le dijo que Sousa es una mentira. Dijo que el Quitu Díaz está re viejo, que se debería retirar. Burray ataja sin manos. ¿Qué me estás hablando, tú, cretino? Dijo, no, una cosa de loco, tenía para todos, repartía para todos. Lo van a hacer personas. Cálmate, le digo. Cálmate. Cálmate.
Pero, pero con la cámara encendida. Te amo, Barcelona. No. Se me cayó un ídolo. No seas mala gente. Ustedes debieron haber sido los salados del último gol. Porque Apu tiene un video que grabó dice, ay, hay que ver el tiro libre a ver si, porque ay, estamos acostumbrados. Salado. Salado. En el momento que William, es quien fue Vargas, fue el que hizo la falta, ¿verdad? William Vargas hace la falta. Tuyo. Claro, loco. Oye. Horrible, pues. Yo te dije, es gol esta huevada. Ya, llorar a la llorería, ya está. Bueno, y se le vino abajo esta huevada. Chicos, necesito, perdón, antes de arrancar tengo que hacer una pregunta. A ver. Chicos, porque yo he notado en sus historias, la gente también, que ustedes de verdad montan, pero la de verdad cuando van a pelotear. Y se me vino esta pregunta porque me encontré con este video. Producción, me confirman si lo tenemos. ¿Están viendo las historias de nosotros? O sea, yo no... Yo no peloteo hace un año. Yo tampoco, yo no juego. Me he reventado la rodilla. Ah, bueno, entonces este, el que va puro equipo. Este sí. Puro equipo. Este te juega en el modelo. Pero tú no peloteas. Me operé hasta de una hernia en ese pro, desde que te conozco. Déjame terminar el internado y capaz que vuelvo a las canchas, pero no. ¿Y tú no tuviste carrera de futbolista? Hace 2-3 años. Claro. Y ahí no juegas. Eso es huevada. Empezaste... No peloteo, antes de que empiece el programa me dijiste, yo soy más atleta que tú. Sí, y eso no tiene nada que ver con el peloteo. Es la pendeja. Ahora corre nomás. Lo tenemos. Hace okay, 6 bueno. metros plano. Necesito dejarle interrogante, chicos. Okay, por eso, que me encontré en redes sociales. A ver, no se escucha. Pues. No sé. Okay. Otra vez. 4:30, 5. Che, mirá cómo se juega. Otra vez. A ver, ponla otra vez. Repite de nuevo. ¡Mogo! Repite de nuevo. Ponla otra vez. Okay. Ponla de nuevo. Repite de nuevo otra vez. Juan, acá el partido es a las 7. Vos me dijiste ayer que hoy jugamos a las 7. Yo te dije, ok, me tenés que mandar a las 4:30, 5. Che, mirá que se juega. No. Porque viste que acostumbran a hacer eso. No. Yo un amigo, mirá que se juega. Le digo, ¿cómo mirá que se juega? Ya sé, pelotudo. La agenda principal está. No, porque viste que alguno después. Eso, no, me fui al partido. ¿Por qué? Y si no me dijiste nada. La concha de tu hermana te avisé ayer. Es una locura. Como una cita telefónica de hace más de 15 años, que era reina, nos vemos el viernes a las 9 en tal lugar. Dale, cortaste, no hace falta más nada. ¿Cómo puede ser que te toque recordar una hora antes que tenés que jugar? No, negro. El partido se juega a las 9. Se juega a las 9 y vos sos uno de los 10. Sos un 10% de este 100. Y si preguntás o no vas, te estás cagando el otro 90%. Y un 90% no es un 100. Y sin un 100 no se puede jugar. 5 contra 4. ¿Sabés lo que es un 5 contra 4? Gomita. Ni lo juego. 5 contra 4 es lo peor que hay, boludo. Es no jugar al fútbol. 5 contra 4, listo. No jugar al fútbol 5. Ok, ahora, mi pregunta es, porque las chicas, cuando tenemos una reunión, de verdad estamos hasta el último minuto confirmándonos. Si vas, ok, tal hora. ¿Es cierto lo que dice este chico? Esa pregunta cojuda. Eso sí se hace. O sea, yo creo que con una tú ya tienes que saber que si vas. ¿Sabes quién es el que más pregunta si van o no va? El que recibe la cancha. El que recibe la cancha es el que más la pela todo el fucking día. Si van, y vas a ir. ¿Y a qué hora? Oye, te estamos esperando, oye. El peloteo... Yo sí creo que el respeto debe ser. Si tú me dijiste anoche, yo ya está. Ya está en mi agenda. Ya, o sea, ya no tengo que respetar. Ya está, es importante. No me puedes venir a preguntar de nuevo, pero... Si yo estuviese organizando, sí sería un recordatorio. Pero para que la gente aquí es bien como la Gabri, hay que hacer el acuerdo. ¿Sabes en qué momento yo creo que es aceptable estar preguntando? Cuando está lloviendo, cuando estamos en época de lluvia. Pero eso es distinto, porque sin una, aquí las canchas están. Pero de ahí yo creo que basta con decirte un día y ahí ya sabes que vas a ir. Si ya conoces a tus panas y ya te han dejado botados, ahí sí también vale el que le hagas. No, yo cambio de pana. No, también aparte. Si te falta una o dos veces, ya no lo vuelvo a invitar. Lo que sí estamos de acuerdo es que es un asco un 5 contra 4. No, eso es lo peor del mundo. Y lo tratas de nivelar y dices, ya, tú que eres un poquito más malo, anda con él y acá que juegas tú mejor. Pero no da, pero no da igual. No da, 5 contra 4. Ahora, lo que se puede hacer es sientas a uno, jugamos 4 contra 4, gana el equipo. Y por eso, tú sacas a uno y a uno lo cagas. A uno lo cagas. Por culpa de uno cagaste a otro. Claro, cagaste a otro. Entonces el 5 contra 4 está insensible, pedazo insensible, esa palabra. ¿De qué jugabas, Daniel? 9 de área. 9. No. Es que era goleador. Era goleador. Me dijeron que son una puta. ¡Agua! No, yo era delantero del lugar. ¿Cuál es tu posición favorita, Daniel? Arriba siempre. ¡Ay, rico! ¡Qué rico! Está bien. Como tiene que ser, ¿Usted qué jugaba? Sota, mamá. ¿De qué? De Sota. Estás hablando huevada. Las apuestas jugando canicas de Sota, de $10. Ah, ok. Claro. ¿Usted? Central. ¿Central de qué? De arquero, se las metían todas. ¿Qué? Para atrás. No, pues la central de riesgo puede ser el tipo de puta. La central de riesgo. ¿Y qué pasa con la gente que siempre la mandan a tapar? Es que suele ser el más gordito, el que suele ir al arco. A mí siempre me mandan a tapar. Bueno, entonces eres la más mala. Y eres la más chiquita, pues, también. ¿Qué tiro?
Nati, ¿juega fútbol? Yo no juega quiero. Muy poco. Ella juega pelota. Porque yo soy de las animadoras. ¿Quién come ahí, ah? Yo soy de las animadoras. O sea, mira, cuando son campeonatos, de una verdad. Cachiporra, una cachiporra, es loca. ¿Cuál es una cachiporra? Vamos. Ah, dale, dale. Vamos, humito. Vamos, humito. Fuera, antes fuera, que sácala, te dé. Sácala aquí. Por el... No. No, pero ¿qué pasó ahí? No. Me dijeron que haga una porra. Íbamos bien. Muy bien, hasta un aplauso para Nati. Bravo. 3/4 de la barra estuvo bien hasta bueno, el final. Que era la azul oscuro. Ya vos me dijiste, tenía que sí, la aspira, la azul oscuro, la boca del pozo. Ya. ¿Alguna vez usted, rapidito, alguna vez ustedes han ido a la barra brava de algún equipo? Yo. No sí. Digan de cuál ya. No, de verdad. Pero si es que no han ido. Pero sí, de esa experiencia de. ¿Tú has ido? ¿Tú has ido nunca? Yo creo que toda persona debería ir en algún momento a la barra brava. En algún momento. De su equipo. De algún equipo. Tiene que ir todo un mito. Si no tienes... Ah, ¿saben? Esa que yo me quedo sorprendida. ¿Qué es eso? Eso de andar saltando. Oye, estamos hablando de fútbol. Ya cambiamos. Va a pasar la barra. Siempre veo en las barras bravas que empiezan a brincar y se lanzan y casi que va, caen. O bajan las escaleras. Bajan como costal de papas y se se viene el clásico. Como vete. Lo peor es que allá hay melexitas infiltrados. Sí. Es que ya aprendieron acá, ¿eh? Ya aprendieron. Es como en la barra, ya aprenden. Ya empiezo a leer. Malote. Han estado en momentos así, o sea, han sido de los que sube y baja. No, nunca. No, nunca. He estado, chucha. Pero no he podido hacer eso. Está muy pelado. Creo que me maté. Yo estuve en un partido también afuera y como con hooligans y ahí sí se armó también. Se armó. Lo que sí me han sacado corriendo porque hubo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¿Te asustaste? Me asusté, sí. ¿Con que qué? Todo el mundo empieza a correr. ¡Bala! Pero con los tacos en la mano. Hubo bala. En el estadio, ¡Bala! ¿Qué cosa? Cuando suena la bomba. Batida. Afuera, sí, afuera. Ah. Oye, ¡ay, el gas lacrimógeno! La gas lacrimógeno. Sí. Ah. Eso sí me ha pasado fuera del estadio. ¿Qué pasó el verico? Somos hinchas no delincuentes. ¿Comiste gas lacrimógeno? Ah. ¿Te ha tocado comer gas lacrimógeno yendo un partido? Sí, sí. A mí me ha tocado mucho. Pegaron un latigazo con esa boda que le pegan al caballo. ¿Qué? En el 5-0 del 2000. ¿Te desamarrearon en el Mundial? Le estaban pegando un poco de gente, yo estaba en fila. Se desarmó la fila y me pegaron. Ah, es que dice que Apu le dijo al policía, lo puedo acariciar. Y el policía pensó que era el caballo. Y el policía pensó que era el caballo y le dice, sí, sí. Y que Apu lo acarició al policía. Toma. Ahí es facilidad para inventar a un policía. Sí, pues, tienes que la próxima vez especificar, papá. Tienes que especificar. Como el hincha en Arabia. ¿Viste el hincha árabe que le lanzó un latigazo a un jugador? A un jugador del equipo de Gallardo. Claro. Sí. Jugaba Benzema. Ajá. Pero jugaba Benzema. Lo latigó por malo. Describe. Un jugador que estaba. A ver, había un hincha, no sé si un hincha, un jeque, no sé, pero estaba con él. Con modo mermeladita, ¿no? Con lo que tienen los árabes. Ya. Y ya, pues el man se estaba acercando al hincha que le estaba puteando y ese man sacó un látigo. ¿Y le lanzó el látigo? No, el hincha. Pero látigo de verdad. Látigo. Oye, esa es la policía. Se tuvo que meter el resto del equipo. Majito, ¿dónde está Majito? ¿Qué Majito? Está rara, Majito. Majito ya tuviese el video. Majito está en Londres. Está en Londres ya. Aloha. A Los Ángeles. Eso no lo sabía. ¿A dónde se fue la plata? A Los Ángeles. A la Amazonía. A Los Ángeles. Yo pensé que le había tocado el partido del Reina del Cine. Pero no donde se duerme. Majito está en el Coachella. Está cumpliendo el sueño de nosotros. ¿En Coachella? Va a regresar un poco chinita de Coachella, Majito. Yo creo. Bueno. Continuamos, al chicos. Punto, he traído adentro. El semáforo. Okay. ¿Eh? ¿Qué? Lo bueno, lo malo y lo feo del partido que todos están esperando. El partido entre el Real Madrid y el Manchester City por los cuartos de la Champions. Okay. Lo bueno, lo malo y lo feo del partido anterior. O de este enfrentamiento entre esos equipos. Yo puedo arrancar. Por ejemplo, lo malo. Para el Real Madrid, van sin Tchouaméni. Y tienen que ver entre Militao o entre Nacho. Yo creo que va Nacho porque Militao estuvo lesionado un buen tiempo, así que se van a recuperar. No, lo bueno. Qué guado que eres. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno es que le van a pegar. ¿A quién le van? Tú dijiste que lo bueno es que le van a pegar un paseo al Real Madrid. Atlético Madrid, Arsenal y Barça. Tres de España y el Arsenal. Real Madrid, Arsenal. Lo bueno los es que tres, se lo van a los tres bailar España, Barça, Atlético Madrid y Arsenal. Ya. Se lo van a bailar al Real Madrid. Tú.
Bueno, para esta ver, hora ya se sabe. El partido de vuelta es Atlético. El partido de vuelta es en Inglaterra. Sí. Sí. Uy, mijo, le va a faltar arco al Real Madrid. Así, sí, seco. Yo le va a faltar arco. Yo digo el Atlético Madrid, el City, el Barça. Y meto, me falta uno, pero no oye, sé. No. ¿Tú crees que el Bayern o el Arsenal? A mí me encanta. Yo creo que el Arsenal. Voy por el Arsenal. Voy por el Arsenal. O sea, casi igual al mío, pero tú dices. Ajá, el City, entra el City. Ya, ¿por qué va el City? ¿Por qué gana el City? Porque, a ver, el City se juega al fútbol. El Madrid ya pasó la época en la que dominaba el mundo Cristiano Ronaldo. Después de Cristiano Ronaldo se acabó la historia. Pero igual tiene buenos jugadores. ¿Ah? Ganó Champions después de Cristiano. Sí, pero ya tenía Benzema, ya no está Benzema, ya no tienes con qué, Vinicius no te alcanza. Y el City, la verdad, cállate tú, 11, no 11 jugadores, tiene 15 jugadores que tranquilamente le pueden dar un paseo al Real Madrid. Estás contando el central y los dos. Sí, sí, bien. Hasta el arquero. Me parece bien. Hasta el arquero. Se lo van a comer al Real Madrid. Yo creo que para mí el City, me encanta el fútbol de Guardiola. Soy fan del fútbol de Guardiola. Sí, a mí siempre. ¿Te gusta el toqueteo? El Tiki y también el Taka. ¡Qué rico! Lo peligroso es que en el partido anterior... Es que en el partido anterior Haaland no tuvo un gran partido. Sí, porque si Rudy estuvo ahí marca pegada, sí, marca pegada. No, Rudy, ¿qué no se acuerdo? Cuando salimos y Don Fútbol estaba con... No, para, pero marca pegada. En zona. Marca en zona. Choquito 90. Haaland iba por la derecha, Rudy era a la derecha. Y bajaba a pedir la pelota, iba Rudy, hacía Don Fútbol. No, que acompañemos al baño. Al baño. No, agárrame la cartera. Agarra la cartera. Rudy era en el bolsillo. ¿Sabes qué? Me gusta ese tipo de duelos. Me gusta que un central se la ponga difícil ahí a Haaland. Bacán. Tienes nuevo apodo. Show. Hoy eres Rudiger. Bien, sí, marca pegada. Oye, bien metido el Rudiger. Sí, por atrás. Bien metido el Rudiger, por atrás. ¿Qué? Cuidado. Ay. Aquí se está armando el Real Madrid, pues aquí. Rudiger, José Lu. Ya vamos sacando el... ¿Tú eres José Lu? Yo soy Bellingham. A mí no me metes. A mí no me metes. ¿Quién? Yo soy Bellingham. ¿Belicosa es que eres? Sí, la belicosa. La Beli. Bueno, fuera. A ver. Lánzate algo. Para mí... Algo bueno, algo regular. Diría el City... Va a pasar tranquilo al Real Madrid. Yo tranquilo pienso... Tranquilo el Real Madrid, ok. O sea, lo va a pasar al Madrid. Ah, lo van a pasar al Madrid. Yo no entiendo Madrid. Por qué viven así hacia abajo al Real Madrid. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué partido tuviste entre el Real Madrid y el Manchester City? Y aparte son hinchas de Barça. A ver, tenemos... Pero no, es que el City jugó mucho mejor. Oye, si los goles que le hacen al Manchester City son goles de rebote, bro. Fueron rebotes los goles. Bueno, pero que hay que fabricar también el ataque, ¿no? Pero fueron rebotes. O sea, yo creo que por ahí va a estar dudando en el tema de la defensa, pero defiende bien Real Madrid. Mira, o sea, lograste bloquear a Haaland, que es una de tus claves en la delantera y en el ataque del Manchester City. No creo que sea ahí. ¿Y dónde despierta Haaland? Cualquier Haaland? Cosita. ¿Dónde despierta Haaland? No, yo creo ¿dónde que Julián? Si cierto, Haaland. ¿Dónde Julián decide jugar? ¿Ah? Donde Julián decide jugar, se acaba esa pantomima. ¿Qué jugador que es Julián? ¿Qué jugador? El jugador más infravalorado para mí ya, del mundo. Yo también voy a decir donde Bellingham empieza a hacer otra vez golazos. Pero es que por eso, son jugadores que están apagados, pero no sabes en qué momento vuelven a aparecer. Pero me parece muy fuerte decir, ay, se lo va a llevar de largo el City. Para mí se lo va a llevar de largo. Déjame terminar tranquilo. No, pero la verdad es que está para cualquiera, pero personalmente por el fútbol, por el bien del fútbol, Guardiola salva el fútbol. Mira, yo decía al inicio de la Copa que esta Copa se iba a... ¿O tú tienes miedo que haya una final Real Madrid-Barça y que el Real Madrid... Y eso que yo no soy hincha del Madrid, no me interesa nada lo que pase por allá, pero... Ya viene el clásico. No tienes esa idea. ¡Eres mentiroso! No tienes una idea de que si pase el Madrid y tú quieres que el Barça pase a la final, lo más probable es que haya una final Barça-Madrid. Sí, obvio. Sería épico. Y tú por dentro no tienes la idea de que... Si te gana el Madrid, esa vez ahí sí te caga de por vida porque te tendría la final de la Champions. No. Más Champions, más títulos en general. Ok. Dámelo al Madrid. Lo bueno, lo malo y lo feo. Dámelo al Madrid. El fin de semana. Ya acaba pasado. Yo solamente te pregunto si es que tú como hincha del Barça se te pasa esa idea por la cabeza ahorita viendo cómo está la situación. Sí, la verdad que sí. La verdad que donde hay una cállate, final... Chuca, cállate, chuca, para decir eso. Lo bueno. Me quedo con el abrazo de Guardiola con el... Es que los amo, ¿qué puedo hacer? Ninguno está lanzando algo bueno, yo estoy lanzando algo bueno. La verdad es que sí, creo que te gustan los viejitos. Sí, me gustan los viejitos. La. Me gustan mayores. lo malo. No. O sea, tampoco. ¿Quién come ahí, Por si acaso, a Guardiola sí, a Carleto no. ¿Quién come ahí, Ay, tú no le haces a Guardiola. ¿Ah?
Oye, yo no soy de esa preferencia. ¿Qué esa pregunta? ¿Tú le caminas o no le caminas? ¿Ah? No, oye, ya no. Alexia, Alexia, la reina Alexia Putelas. Qué jugadora. Bueno, bueno, ya, ok, estaba en lo bueno. Ya, pues ya, 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 pues está ya, que... lo mataste. Ya hubo, ya. Ya, lo, ya. Vamos ya, lo okay, malo. Listo, ya, ya. Ahora sí, se fue lo malo yo decía que faltaba Chuamení. Yo digo que vamos a jugar. Listo, vamos al juego. ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar. ¿Quién toca hoy? Hoy toca adivina el jugador o el equipo. Uy, la concha. Eso. Otra vez. El juego favorito de Don. Oigan, por si acaso, en este tiempo que... la historia del Mushurruna, por favor, se me aguantan un ratito. Nada, vamos a fútbol. Oye, en este tiempo que no estuve, le siguieron haciendo la vida fácil a Daniel con las preguntas, ¿no? No, 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 no. Hoy Don Fútbol es el... Sí. O sea, ya no está, ya no está Majito. Todos contra Don Fútbol. Ya no está Majito. Supongo que no le no van a dar favorecer a Daniel. Sí, hay preferencias. Sí, defiéndete, pa. Yo necesito defenderme. Ah, pa. Yo me defiendo en el juego. La gente ve. ¿En aquí? ¿En dónde? En el juego. En el juego. ¿Qué estás escuchando, la noticia, gente? Noticia. Noticia. Don Fútbol se defiende. En el juego. No, no, no. En no, el juego, en el juego. Okay, vamos. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes juegan? Juega ahorita Don Fútbol. No, pero ¿por qué vamos, siempre? Vamos primerito, ah, vamos, atenti, atenti, atenti. Me toca a mí primero. Vamos, vamos. ¿Quién fue el fundador de Mushurrun? Sí. Vamos. Vamos. Dame uno. Audio, audio. Ay. Mete. ¿Qué? Es ecuatoriano. Ecuatoriano, ese, ah. Es ese pelo es el de Obando, por ser. Ese logo ya no es. Obando planchado. La silueta, ¿de quién es? Siguiente, siguiente. Vamos con el siguiente. La silueta tiene que ver. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Se lo escuchó a Rudy. Eso no es. Solo un Majito. Se fue Majito y se vino abajo. Un trabajo tiene que hacer bien, nada más. A ver, una cosa tiene que hacer bien. ¿Qué? No, no. No. Se acabó el sabotaje. Se abajo. Se fue Majito y se vino abajo. Se vino abajo. Año, cuatro hombres. No pueden hacer lo de Majito. No pueden hacer lo que hace una mujer. Siempre tiene que estar una mujer. No nos dieron la pauta. Enfoquen a la producción, vamos, por vamos, favor. Vamos, vamos. No, a ver. La canción me parece que dice Aguinaga. ¿Ves? ¡Ah, Aguinaga! ¡Aguinaga! ¡Cántala, cántala, cántala! ¡Aguinaga! Ahí ya estaba. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Vamos, vamos. Vamos con el siguiente. Siguiente. Tenía que ser bruto también. Usó el Necaxa. Creo que el único. ¿Cuánto es cuando era el Necaxa? El símbolo del Necaxa. Aguinaga. Era que pongas el Deportivo. A ver, Quito. Lanza, lanza. El Quito. Vamos, vamos, ¿cuánto vamos, voy vamos, a adivinar? Sin pista, vamos. Premier, Premier okay. League. Helado. Ya sé, güey. Debe ser un pecho frío. A ver, un pecho de frío Premier. De la Premier. Tiene unos hielitos, ¿ah? Un frío de la Premier, ok. Estamos. Primer. A ver, musiquita. Pongan bien. ¡Apa! Se fue la luz. Se nos fue la luz. Sí, se nos el sabotaje. Oye, sí sigue grabando su voz. ¿No hay música? Que se fue un poquito. Sí, 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 sí. Es parte también de mí. Libre soy, libre soy. Pecho frío. Pecho frío. Ok, mucho Frozen, ok. Ahora siguiente. Ya está. Ve ahí. El llanero solitario. Ahí. Ahí vamos, vamos. Un vaquero que vea Frozen y un cielo para... Estás estúpido también dando... No, o sea, yo pensaba que era la tuya, pero me confundí con el vaquero. El vaquero. A ver, tenemos a la Premier. Pistolero. Unos hielitos. O sea... Una canción de Frozen y una silueta de un pistolero. De un pistolero, es un pistolero. Pistolero. Si tú me dices vamos un pistolero, pero... Vamos. Es que yo es un equipo. Yo pienso que es lo de Apu. Es un jugador. Es un jugador. Tú ya la tienes, si no tienes que hacer una llamada. Es un pistolero. Ah, sí, ¿sabes por qué? Porque... Ya. Está. ¿La tienes o no? Ya. Sí, sí, es el que tú... Llamada, llamada. Sí, vas a llamar, ¿a quién vas a llamar? No sé. Llamada. ¿A quién llamo? Piensa, vamos piensa, a llamar piensa a, una llamadita. Vamos a llamar a Bocha, vamos a llamar vamos a Bocha. A Bocha, ¿eh? Bocha nunca okay me defrauda. Tranquilo, vamos a usar la llamada. No te contestó. Este hijo. No, no, métele feo, ahorita sí me contesta. ¿Cómo se llama Bocha? Bernardo, ahí está. Me acabo vamos de enterar Don Bocha. Que se llama aló, Don Bocha. Oye, se llama Bernardo. Yo no Bernice sabía. Yo pensaba que se llamaba Bocha. Bernardo Paredes. Bernardo Nicolás. Bernardo Nicolás. Mira a esa. A ver, Premier League. Por favor. Unos hielitos. Premier la League canción de Frozen y un pistolero. Yo no tengo idea. Yo creo que el pistolero es por eso. Por el momento. Por el momento. Si me ponen a jugar, voy a valer tres atados. La Premier. ¿Viste la estadística del man? Está bien metida ahorita. No, no contestó Bocha. Ya, te rindes. Voy a llamar a alguien de aquí. Yo creo que es Cole Palmer por este man también. Cole Palmer. Sí.
Vamos, es un equipo. Ya perdiste. Es un equipo. Claro, pues eres una bestia. Déjame decirte. Dijeron jugador. Los Gunners. Es el Arsenal. Los Gunners. Los Gunners. Vamos a ver. Oye, el Arsenal. ¿Por qué? ¡Vamos! Muy bien, ¿eh? Oye, me siempre le tuve fe. Oye, yo pregunté, ¿es un equipo? Y me dijeron, ¿no es un jugador? Un desastre esto. No. Dijiste un jugador. Esto no pasaría, compañero. No. Pero peor estuvo la que me hicieron a mí con Buffon. Eso no te quejes, no te quejes. Ok, a ver, ¿es okay. jugador o equipo? Jugador, ok, dice. Este sí es jugador, ok. Yo pensaba que era culparme. El jugador el, de momento. Yo estaba pensando, Colt. Suárez en el Liverpool. Ok. Ya está. Eso, vamos. Ya, a ver, ya, siguiente, ya. Puede ser, tiene otra Arboleda y Gonzalo Plata. Vaya. Facilita. La facilita, vamos. Siguiente. Ya. Ah, ese Grealish. ¿Qué? Pronuncia. Grealish. Grealish. Sí, chucha. ¿Sí? Fuerte, pues fuerte. ¡Yes! No escuché la canción. ¿Qué dice? La canción de Chile. Muy bien, muy bien. Pero de una con la bien. Vamos, mi doctor. Jugador. ¿Qué es esto? Jugador. Jugador. No, sean tan hijos de... No. Esto ya es declarado. Tu equipo favorito. Oh, sean tan... Ok, dame la eso, siguiente. Jugador. Es la siguiente, ya. Hazle la mano, pues. Siguiente, las palmeras, ¿no? Dale, siguiente, vamos. Vamos. Ah, ahí era el Michurruna. Pinos. Pino. Cara es campeón de la Sudamericana. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¡Mucho, carajo! ¡Aguanta el mucho! Oye, Pinos dijo en su momento que el vamos con Nati. Le compite a los vamos tres arqueros de la Nati. Selección. Siempre he sido el mucho. Perdón. Oye, Pinos siempre ha sido un buen arquero. Voy a tener listos los números para llamar. Resolvió en la final. Y que Pino. Se suscriban, ¿eh? Oye, producción, pero esto nos dio Nati o. Sí, resolvió. No, resolvió. Ah, ya está bien. ¿Por qué? Ok. Ya. Nah. ¿Ah? Pinos tapó la final. Robotina, claro, Robotina. ¿Te acuerdas de Robotina? Contra Colón. Robotina, pues. Sí. Los supersónicos. Siguiente pista. No puede ser. No es Sharon, no se la sabe. Ya está. No es Sharon, no se la sabe. Ya. Vamos, facilita. ¿Cómo que tú te lo sabes? Esa es la bandera de Cuba. Haaland. La bandera de Cuba. ¿Quién? Haaland, el androide. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. La bandera de Cuba, eres un idiota. La de Cuba. ¿Y por qué te pones nerviosa? Chiste, si sabes, te pones nerviosa por la hueva. No, ¿por qué siempre me pongo nerviosa? Pero era la canción de Yasmín, no se sabía. ¿Jugador o equipo? ¿Jugador o equipo? Jugador. Okay, dale. Playa. Ya, España, campeón. Campeón del mundo. Campeón mundial, ¿ah? Ok, estuve en Sudáfrica. Bueno, vayas a poner unos guantes. Atentí. Rico eso, ¿ah? Ya, por ahí la tengo. ¿Dónde fue ese beso, ah? ¿Dónde fue ese beso? Si te contaron. A ver, veamos. Eso es también. Ya está, facilita. Ya está. Escucha el audio. ¿Sí? Es el beso. Por eso, ¿quién? No puedo creer que no sepa lo del beso. Oye, eso es... ¿Cómo eso, son ese beso? Eso te lo enseñan en estudios sociales, beso, por favor. ¿Dónde es ese beso? A ver. Claro. Tiene que ser de Sudáfrica 2010. Claro, campeón mundial. ¿Y cuándo más ha sido campeón español? Del Real Madrid. Tiempo. Una llamada. ¿Dónde una llamada? Llámelo, Fredo Borbón. Déjame llamar. ¿A quién llamo? Pero déjate llevar por Escúchame. Si llamas al señor de abajo, de la entrada, te lo dicen. José Carlos Crespo. No tiene que ser ni de fútbol. Cualquier persona. Cualquiera. Oye, eso es teoría básica. José Alberto Molestina. Te lo dan en ciencias naturales. Estudios sociales. Oye, ya se José. José, querido, estás en vivo en un mito 90. Necesito que me ayudes a sacar un jugador. Campeón. Eres malísima, ¿no? Sí, por favor, ayúdame. Que yo tampoco te llamo para que me vas a quedar mal. Escúchame, campeón con España en Sudáfrica 2010. No puedo creer. Y sale un sonido de un beso y del Real Madrid. Si ustedes ya pero saben. Por Dios, Iker Casillas, ¿qué te pasa? Te amo, gracias, chao. ¿Quién? Iker. ¡Bien! ¡Felicito! Gracias, siempre lo supe. Siempre lo supe. Gracias, José Alberto. El beso que le dio a Sara Carbonero cuando salió campeón rico del mundo. Eso, ¿eh? Cuando fue en la entrevista. Es que él está entrevistando a su esposa. Mucha cara, la novia. De ver. Vamos, Nati. Ya se divorció. No existe el amor. Todas son iguales. Vea dónde ha jugado. Independiente de Melec y Barcelona. Un poco de hijo de puta. Toditos. Encantado.
Hay algunos. Hartísimo. Es que no es Aladino, por eso no te lo sabes. Vaya, ya está, ya está. Ya. ¡Miau! No es así, pero no. Ya, ya. No, no. No, solo. Es Cookie Juan. Mira, me estaba en Barcelona, Independiente y Emelec. No te suena la música de Emelec. En ese orden. Eso no es Armando Paredes. Emelec. Ajá. Y es un león. Armando Paredes. ¿No? Ajá. ¿Pero? Fernando. Muy bien, ¿ah? Fernando León. Fernando León, ¿cómo le va? No, León, pues Fernando León. Póngale cero, ¿ah? Muy bien, vamos con equipo, ¿ah? Uy, ahí se llama equipo. Esta es la de Nati. Esta es la de Nati, esta se reivindica. ¡Qué bruto, focalicé! No sean imbéciles. Ya, ok. Vamos. Zlatan. Pero somos equipo. Un equipo, vamos. Es un equipo. Facilito. Sencillo. Ahí está. De la bota. Pero ahí está, pues. Yo estoy seguro que estos manes le decían pon el nombre y copiaban el del compañero. Sí, esto era unas veces. Cámbiale algo, ñaño, le decían. Eso es ser vago. Eso es ser vago. Son vagos. Una de las opciones, 50-50. No sé cuál es esa. No hay esa opción, ¿eh? No la inventamos. No sé cuál es esa. Pero. Atrapada. Solo míralo bien, míralo bien. Vamos con otra llamada. Italia, no sé. Es un equipo, mira la primera llamada. Muchachos. Es un equipo. Aprovecho para seguir marcando. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Bien, gracias. Oye, eso está más fácil. Es la Chone, por eso no sabía. Más fácil que un fútbol con dos tragos. No. Listo, chicos, excelente trabajo. Son tres. Son tres. Ay. ¿Qué dicen los muchachos? ¡Qué coraje! Ok, ¿le toca a quién? Ya, escúchame, vamos. Ahí murió. No, pues ya murió. Ahí murió. Yo gané. Estuvo más acertado. ¿Qué vas a allá, ganar? Allá. El doctor estuvo más acertado. Ni siquiera llevaron la cuenta, ¿cierto? El doctor ganó. Aquí está computarizado. Oye, ya imprimimos la hoja. Gary está ahí con su madre que nunca llevó la cuenta porque no te tuvo fe nunca. Ya está imprimiendo, ¿ah? Ya. Ganó mi doctor. Don Fútbol, mi doctor. ¡Vamos! Don Fútbol. Muchachos. Vale, ver. Gracias al Muchurruna. Gracias. Bien, y acertaste en la del Muchurruna. Bien. Ya, ok, vamos. Estoy leyendo más de Muchurruna. Estábamos leyendo apodos raros en el fútbol. Sí. A ver, te pongo una primero. El Kun Agüero. ¿Quién sabe por qué le dicen Kun al Kun Agüero? Ese es uno de los apodos tan buenos que parece hasta nombre de él. No, o sea, yo pensé por un momento. Aguanta. Es inscrito en el registro civil de... No. No, pero, nada. Oye, por un momento llegué a pensar que el Kun era el nombre del man. Sergio Kun. Oye, es que parece... Hay muy pocos deportistas que realmente tienen tan buen apodo que se convierte como un nombre. Ya, te pongo ¿por cualquiera. Qué? Magic Johnson se llama Irving, pero la gente le dice Magic Johnson. En este caso es Kun Agüero, pero se llama Sergio. Entonces, pero realmente Bocha. Es por el de Bocha. Se llamaba Bocha, pero... No, realmente se llama por una serie japonesa que se llamaba Kun Kun. ¿Ya? Y bueno, el Kun Agüero le decían que se parecía mucho a esa serie, entonces le decían el Kun. Y de ahí sale el apodo de Sergio el Kun Agüero. Es como Dibu. ¿Alguna vez viste Dibu? ¿Vieron Dibu alguna vez? Son dibujitos animados. ¿Viste Dibu? A mí, un apodo que yo tenía de niño, me decían a mí Dibu, porque a mí me decían... ¡Ya dices! ¡Te lo juro! Porque andabas hecho la diva. Porque andabas hecho la diva, eso es lo que... Ahora te dicen diva. No, lo que pasa es que mis hermanos decían que yo parecía un dibujo animado porque hacía sonido para todo, entonces... Me decían que yo era un dibujo animado y Dibu. ¿Sabes qué? Ya. Pero vamos a un ejemplo. ¿Cómo hacían los sonidos? Iba a correr y ya decía... ¡Uy! Yo que estoy corriendo. ¡Libérenla! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! No se puede explicar, niño. Tú defendiéndote eres como yo jugando, ¿verdad? Que vales tres contenedores. Ya no me voy a defender. Bueno, Dibu Martínez por la serie de Dibu, que era un dibujo animado que está en una familia real y se parecía al Dibu a Dibu. Ya cierra la boca. Dibu Martínez. ¿Y el Kun por qué? ¿Por el dibujito? Por el dibujito con Kun. Ya, nombres raros que hayan escuchado. Apodos raros, perdón, que hayan escuchado en el fútbol. Yo tengo uno. A ver, saca. Se llama. Apúl. Lo tengo anotado, pero se llama Claudio el Mugre Corbalán. El Mugre. Había uno. ¿Sabes había por uno qué? Acá le decían la perra. ¿A cuál? Es el 2000. Claro, sí. Esa es la del sábado. Escucha.
No, 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 yo escuchaba. La perra. A uno aquí le decían la perra. ¿Para quién marca la perra? Yo era muy culo. Chiquito, como para acordarme, pero son esas historias que te cuentan tu tío, así. Había una perra. ¿A un jugador le decían la perra o alguien en marca 90 le decían perra? Hey. No, no, con jugadores hay bastante. La perra. Perra. Y por eso. Por eso me estoy acordando de esa historia. La cuchara me parece rarísimo. Te pueden decir la Oye, cuchara pero escucha por qué le dicen el mugre a este man. ¿Por qué le dicen? Porque cuando porque era no chiquito bañaba. No se bañaba el tipo, ¿no? Cuando era niño él no alcanzaba a llegar a, o sea, todo el mundo se iba limpio del entrenamiento y él no alcanzaba a bañarse y se iba y le decían el mugre. A mí me parece súper interesante cómo este man se aprende todas esas historias tan rápido. Tan prosigue, puta, ¿qué otro pero, tienes? ¿Qué otro tengo? El bicho. ¿Quién sabe por qué a Cristiano Ronaldo le dicen el bicho? Porque es amigo de Anuel, no de Arcángel. No, porque es un bicho raro. Porque es diferente. Porque es diferente. Más un o menos, bicho. Es más o menos historia. Fue, ah, va por ahí. Un comentarista una vez dijo que es el bicho, porque un bicho. Bicho da miedo y te devora. Entonces, por eso le pusieron. ¿A ti le gusta el bicho? El bicho. No, pero bueno, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde? Oye, siendo sincero, se parece a mi voz. Oye. Sí, se parece a tu voz. ¿A Nati le gusta el bicho? ¿A Nati le gusta el bicho? A Nati le gusta. Oye, tiro, loco. Yo quiero saber de dónde sale ese. ¿Cuál es el contexto de esa frase? ¿De qué? Porque yo estaba defendiendo a Porque Cristiano. A ella le gusta Cristiano Ronaldo y yo dije, es porque le gusta el bicho. Ah, okay. Va de nuevo. Okay, sí, perfecto. Al Chori Domínguez, Alejandro del Chori Domínguez, Chori le decían, porque un tipo que jugaba en el mismo club de él cuando era niño decía, le decían, ¿quién es ese choripán que me quiere quitar el puesto? Y le dijeron, el Chori, y se quedó con el Chori. Y ahora se llama el Chori Domínguez. Ah, pues, ¿por qué tú pensás que le decían el Chori? Creo que se le sale una sonrisita al huevo. Ay, ay, ay. Pensé que iba a salir con alguna patanada este tipo. Viste, oye, ¿sabes quién hoy, después de un tiempo, se me hace medio lámpara el apodo que le pusieron? Ricardo el pajarito no ir. Pero le decían pájaro porque volaba. La flecha también le decían. No, pues que ahora que ya se sabe que el man es. Era yo pensaba que le decían pajarito por eso. Es una pajarita. Ah, no sé por qué no buscaron otros nombres, la verdad. Estos chicos están... El Cuqui Juárez, ¿por qué será el Cuqui Juárez? Es una amiga más. ¿Y tú? Hay uno que se llama el Discoteca Núñez. Carlos Nuque, Discoteca Núñez. Acá hay algunos que lo dicen. Y yo lo traje porque así le voy a decir ahora a mi compañero. Daniel Discoteca Reynoso. O Daniel Bento. ¿Cómo le decimos? No, Bento no. No, yo no voy allá. Daniel Sociedad. Me puedes creer. Muy bien, ¿ah? Puedes creer que dijeron que es para viejos y a mí me encanta ir para allá. ¿En dónde? ¿En dónde? Mejor que ni te digan, no, ¿para qué? Seguimos, salgamos de ahí. Yo te quería hablar de un tema importantísimo que se hizo tendencia esta semana. ¿Cuál? Y no sé si ustedes lo vieron. De que definitivamente, con el dolor de mi alma, yo ya no sé qué quieren las mujeres. Somos víctimas. ¿Por qué? Porque lastimosamente esta semana salió la noticia de que a Ricardo Isaacson dos Santos Leite, que es Kaká, el mejor tipo que ha pisado una cancha de fútbol, el tipo más bueno que pisó una cancha de fútbol, lo dejaron. Oye, después de porque Jesús, yo no debuté en porque yo no debuté en primera. Si no, sería el segundo chico más me bueno. Gusta no, ese no, porque era una cancha de fútbol. Porque si yo debuté para en primera, chorizo, el segundo. Para. Okay. El segundo. Hubiese sido el segundo Kaká. Pero sí fue el primero. Pero... Lo dejaron a Kaká. Sacaron. ¿Qué jugador que era Kaká? Y aparte, jugador? A ti físicamente... Yo tuve tres ídolos en mi vida, he tenido tres ídolos. El primero fue David Beckham, el segundo fue Kaká y después Lionel Messi, cuando apareció Messi. Y uno feo, ¿ah? Pero tranquilo. Yo vi algo tuyo que te andas fijando en el cutis de los jugadores, loco. Lindo. No. Oye, la semana pasada se andaba fijando en el cutis de Yankee. La semana pasada se estaba fijando en el cutis de Yankee. Oye, pero ya volviendo a lo futbolístico y fuera de lo futbolístico. Yo también me quedé impactado con la noticia. Es increíble, ¿no? Durísimo. Tati, pero ¿qué es? ¿Qué es eso de que era tan perfecto para mí? Sí. Oye, es la excusa más hijueputa que he escuchado era en mi vida. Era tan perfecto para mí. Tati, ¿qué vas a hacer? Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Aquí tienes que hablar. Yo tengo dos teorías. Nati una. Tiene cara de que le gusta que la maltrate. ¿A quién? ¡Qué rico! A ver, vaya. Tengo dos teorías. Una, yo te voy diciendo que lo que tú digas voy a estar en desacuerdo completamente porque no hay salve para este. Pero este caso va a ser el único que... No, pero... Voy a escuchar tu opinión porque no te voy a negar el derecho a opinar. Ya, hay dos cosas. Una, la buena. No somos una radio aquí, Guayaquil.
La buena. Yo pienso que también hay matrimonios donde, donde se apaga la llama. No vas a donde entrar, te no quedas con la llama. Pero no porque eras muy perfecto, espérate, para espérate, ¿cómo espérate. ¿Cómo se te apaga la llama espérate. Cuando eres perfecto? Bala, bala, bala. Espérate. Tengo que investigar si es que bala, ella trabajaba o simplemente era mantenida. Porque pasa mucho en estas relaciones donde solo son mantenidas, donde ya no hacen nada por ellas y pierden valor. Eso lo leí justamente en la que trabajaba de parejas. Y mencionaba que en esos momentos es cuando se apaga la llama por parte de la mujer. Y por más que ella quiera salvarlo, que quiera salvar la relación, listo, ya no lo ve atractivo, ya se sintió de menor valor y quiere salir a buscar y a vivir afuera. Ese es uno de los errores. Ahora, espérate, también está la otra. Hay mujeres mal llevadas. Y puede ser que esta es mal llevada y porque es que acá yo jamás hubiera dejado acá. ¿Me puedes repetir la razón de lo primero? Lo último de lo primero. Que me olvidé, esto vengo del fin de semana. Sí, la pena. Yo todavía. La memoria corta. A ver, decía que simplemente puede ser que ya no funcionó entre ellas. Ya ella ya no lo veía atractivo. Porque, ya no... Escúchame, porque ella lo vas a ver atractivo acá. Claro. O sea que porque él era un hombre exitoso, ella lo dejó porque ella tenía un complejo de sentirse menos. Es que ese puede ser el problema de ella. Ese puede ser el problema de ella, claro. No estoy diciendo que siempre sea así, pero puede ser uno de los motivos. Oye, ¿tú te imaginas ese escenario al revés? Que un hombre la deje así. Y que ella se muere. Te imaginas que es machista. Te imaginas que Cacao hubiese salido de Shakira. Para mí, yo estoy dando varios. Yo estoy dando varios motivos. Uno, en el que definitivamente es mal llevada y le gusta ir a sufrir con un tóxico. Ya. Dos, en el que. También hay una que le gusta andar con Chiro. Oye, le gustan batracios también. Puede ser. También hay. O puede ser. Ya está, me olvidé. Que era muy guapo para él. Probablemente le gustan viejos. ¿Sí o no? Que se sintió inferior y que quiso ir a vivir otra experiencia. Mira. También puede ser. Ahora, no sabemos si en la intimidad. Escúchame, no quieren llamar. No hay manera. Lo que vas a decir no hay manera. No sabemos. Yo quiero pensar y lo tengo acá. Es un ganador de Balón de Oro. No hay manera. No hay manera. Ella va a dejar a un tipo que le ganó el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo. ¿Qué quiere decir ella? Exacto. ¡Bala! No creo. ¿Qué estás llamando? Eso no creo, eso yo tampoco sí, creo. Sí, chucha. Eso tampoco creo. Oye, ellos se casaron vírgenes. Exactamente. Sí. Entonces puede ser que en la industria. De otro plato, dices lo va a decir. Dilo. Que lo diga. No, eso no. Es una amiga mía. Ya, dinos qué estás pensando, Nati. Pero dime, ¿qué tienes que decirlo? Si no es eso, dilo. Queremos saberlo. Sí, queremos saberlo. Ey, cuidado. No le cierres la puerta. Hablar el Minion. A ver. ¡Queremos saberlo! No sabemos si es que en la intimidad ella quería algo más. Salir a experimentar otras cosas. Yo quiero creer que Cacá está acá, increíble, maravilloso. No quiero que vaya a mi cara en este comentario tan de aburrido. Backlit. Bien, me quedé sorprendida, es Cacá, es increíble, yo jamás hubiera dejado a Cacá, pero no sabemos en la intimidad qué pasó, porque se apagó la llama. Fin, se acabó. No sé, igual es... O sea, no, a ver, escúchame. El problema de Cacá es la falta de sexo. No, yo lo que digo es, sea lo que sea, eso ya es personal, pero yo digo, la moraleja es, no importa, ya no, si eres perfecto, igual algo van a encontrar. Puede ser que en un momento... No te aprecien tanto. Mira, yo te voy a decir algo. Yo hice un video con respecto a eso. Mira que él está casado nuevamente, está feliz. Escúchame algo. Sí. No era ella su siempre princesa. Viene algo mejor. Hice un video respecto a eso, hablando de que nos espera a nosotros los mortales, que no somos Cacá, famosos, millonarios. Que no medimos más de 1.80 m. Ustedes no son tan perfectos si lo van a querer. Cacá. La verga. Oye, yo estoy en la verga. Yo matemos los chuches. Yo soy horrible. Con filtro solo llego a feo. Así que... ¿Para qué te Va? Pero levantas de alma, amigo, yo he visto. Nati tiene una salida con Don Fútbol y Don Fútbol tiene puta dos madre. Frente a Nati. No. Ándate a la... Escuchen, pero bueno, ¿quién nos puede esperar a nosotros lo normal? Pero yo aquí te digo, el ser humano de por sí se aburre de las cosas fáciles y ya... Te gusta la cabeza mágica. Nos aburrimos de las cosas... Hombres y mujeres. Digo, hombres y mujeres. Te gusta la cabeza mágica. No sean tan hijos. Te gusta la cabeza mágica. ¿Cuál cabeza te gusta? Yo le dije eso a Bocha. Te gusta la cabeza mágica. Ya, entonces, para mí el hombre y la mujer nos aburrimos de la cosa, de la monotonía. No importa si es la mujer más guapa o el hombre más guapo. ¿Ya? Nos aburrimos de la monotonía. Dos, quizás también la mujer a veces, porque es su
parte biológica, le gusta sentirse protegida y a veces el chico malo puede llegar a demostrar eso, que la mujer no sabe que ay, lo está, hijo, no le hace falta al chico bueno. Papito, ¿me explico? Oye, ya no es don fútbol. Y el, ya el no doctor fútbol. Es el doctor del amor. Claro. Es el doctor del amor. Soy una enciclopedia abiertas, de la psicología del amor. Pero sí, en el Kama Sutra. No, mentira. No. Me equivoqué de bibliografía. Pero sí, que te estoy escuchando atentamente. Sí, entonces, para mí, personalmente, a pesar de que hice ese video haciendo... Mi criterio mío. Pero un poquito ya más centrado dentro de la psicología. Sí, un poquito más centrado. Para mí es hombre y mujer, somos lo mismo en ese sentido. Necesitamos un poquito de emoción, adrenalina y un poquito más de lo malo. Ahora, el tipo, ¿cómo asimiló la ruptura? Pero yo lo digo y está mal. Tú lo dijiste de otra manera. Oye, pero él es full creyente, ¿no? No, él es full creyente. Todo, sí, todo ese dolor se basó mucho en la iglesia, ¿eh? No. Es que, aunque no lo creas, yo me... Tú vas a ver después ese consejo a sarta de cachu de Guayaquil, yendo a la iglesia. Sí. Ni en Semana Santa fueron tantos. Después del consejo que dice Apu, que cacá que va a iglesia tanto. Lo más sano que hizo él es que dijo que se quedó un año solo. Porque esa que salta de relación en relación. Y el tipo no solamente que se quedó un año solo. No, el tipo leyó un libro y con su pastor hizo 40 cosas distintas para poder recuperar su relación con su mujer. Amén. Y aún así se fue. Hay otro tipo de maneras de superar, son 40 amén, días, 40, hermano, ¿eh? 40 discotecas Dios, distintas. Dios me lo guarda. Claro, 40 discotecas claro, distintas. Si no pueden con la de Cacá porque no son creyentes, también hay el 40 días challenge, que son 40 discotecas sí, o 40 muy salidas. Muy si vives en un país que no tiene tantas discotecas. Daniel, cuando se hacen amigos son 40 mujeres. Si quieren les doy mis recomendaciones para quitarse la tusa, chicas. ¿Qué cosa? Si quieren les doy mis recomendaciones para quitarse la tusa. Esto va a ser de mujer malvada. Sí, esto es... Tengo una mujer picada. Coge malicia. Mujer picada. Eso puse. Oye, escuchemos a Nati porque Nati es bandida retirada, dicho por ella. Sí, supuestamente, dice. No, dije una chica flexible, una chica flexible, chico, por favor. Mira, a ver. Esto aquí es buena noticia mundial. Bueno, regresamos a los apodos. se vio que estaba en contra. Está bien. Bueno, seguimos. Ok, otro apodo. Otro apodo. ¡Cacá! ¡El apodo de Cacá! ¿Qué estás viendo? El apodo de Cacá. Pero si ya lo explicaste. Ya lo expliqué, programa. Pero es bueno saberlo. Algo está viendo. ¿Qué está viendo? Apareció ese pobre. Debe ser algún negocio. Un gol del momento. Alguien que lo lastimó. ¿Quién hizo? No le digan a un fútbol que va a llorar. Lo que está pasando en Barcelona. Tú sabías que iba a pasar y pasó. Yo traje algunos, ¿ok? No. Que la gente vaya comentando también qué otros apodos raros han escuchado en el fútbol. Acá está, el estrangulador. ¿Te imaginas que te digan, ahí va el estrangulador? ¿Y el degollador? El tasador. El degollador, mutilador, degollador, criminal. El tasador. El tasador. Una rebelión, hermano. Sí saben cuál es el tasador, ¿no? Sticker. Ah, tú, pues tú. Tasaste como 20 manes esa noche. No. Oye. Arce tiene tantos goles por partido. No. El tasador. Están quemando a un buen tipo. Bueno. Están quemando a un Kaká. Oye, vi una foto tuya. No sé si la habrán visto los chicos. Un Kaká sin tilde. ¿Sí? Ni Ronaldinho tenía tantas fotos con mujeres como tú. Ya, ok. Servet el estrangulador Setín. Era un ex defensor central turco. Como te gusta. Qué rico. También acá tenemos al degollador. Degollador. Ronaldinho Gaucho. Gaucho. El travieso. ¿Por qué Gaucho si es brasileño? El del Madrid. Pequeño dato. El del Madrid, el calvo. Zidane. ¿Cuál? Magallanes. Grábense. ¿Cuál? Magallanes. Ya voy a buscar. Sí, haz la tarea completa, no molestes. ¿Cuál calvo? Magallanes. La otra vez vi un video de Magallanes y le pone la publicidad de Ego. Se te va a resentir. Gonzalo Lavandina Vergesio o Vergesio, no sé Vergesio. Cómo sea. Me vale ver. Vergesio. De raza. Me vale Vergesio. Lavandina. Ya. Alberto Mr. Proper, de Articia. Mr. Proper. Ella entró al mismo link que entré yo. 70 hace como 70. Grábense esa huevada que voy a decir. Ya estábamos grabando, eso sí. Claro, como esto se le va la luz a cada rato y se prendió la cámara. No, era grábense. Dice, no, vino abajo. No, sí, grábense.
Grábense que ahorita. Estoy en otra conversación. Hay un futbolista que se llama Grábense y yo estaba haciendo la broma de que lo comparé con Grabar de Cámara. Dañé chiste, sí. Disculpa. ¿Qué jugador que era Grábense? Ese ya, ok, sí, ¿te quedaste sin nombres? Yo te pregunté, Ronaldinho Gaucho. ¿Gaucho por qué si no es argentino? A los argentinos le dicen gauchos. Ya, cuéntame, ¿por qué? Pero es por Porto Alegre, él nació en Porto Alegre y está muy cerca de Argentina. Y a los de Porto Alegre, los que viven cerca de Argentina, Macías, le dicen gaucho. Por eso es que Ronaldinho. Esa historia está muy buena. Ronaldo de Asís Moreira. Presta atención a tu compañero. Esa historia está bacán, loco. Sí. ¿Tú sabes por qué le dicen gaucho a Ronaldinho? ¿Qué cosa? ¿Por qué le dicen gaucho a Ronaldinho? Con el picante acá con la gente en otra. El picante. Se casaba. Claro, el picante. Se casó el picante, ¿eh? Saludos para felicidades. Sí. Me vale vergués. Qué difícil, el picante casado. Ronaldinho Gaucho, bueno, nació en Porto Alegre, queda cerca de Argentina. Ajá. Y la gente allá le dicen los gauchos, porque quedan muy cerca de Argentina. Entonces Ronaldinho, que es Ronaldo de Asís Moreira. Ronaldinho realmente era Ronaldo Nazario. A él le decían Ronaldinho. Pero cuando aparece Ronaldo de Asís Moreira, que es el Ronaldinho que nosotros conocimos, le cambian el nombre a Ronaldinho de esa época, que era Ronaldo Nazario, el 9, y le pasan el Ronaldinho a Ronaldinho, a Ronaldo de Asís. Por eso que cuando tú ves videos de Ronaldo Nazario de joven, le dicen Ronaldinho, Ronaldinho. Era tan fácil como decir, si te das cuenta, que en Brasil hay la Copa Gaucha, porque queda cerca de Argentina y Ronaldinho es esa zona. Pero no lo respondiste, no lo respondiste. Pero yo pensé que este hijo puto iba a salir con otra historia de otro lado. Pero no lo respondiste, ¿ok? Que alguna, yo alguna se la voy a dar. Alguna era para que suene, pasando la frontera. Era para que suene complicado, era para que suene bien complicado. El man solo vacilaba a Argentina, alguna novia así. Pony Ladines. El Pony Ladines. El Cuchillo Fernández. Es compañero mío. Por la melena. Compañero de equipo, el Pony Ladines conmigo en Patria. Muy claro, bien. Ah, en serio, me alegro. Ahí está, sí, porque no jugaste ni en tu casa ni en el colegio. Ya, fuera de joda que te están encamando, que le empujas y no sé qué. Sí, el fin de semana. No, sí, le empujas. ¿De qué jugabas? ¿De qué rico? Sí, de 9. Ah, ok, listo. Segundo delantero, era bien chiquito y bien flaco. Faltaba comer. Aquí te iban a meter en un equipo donde yo trabajaba. Te estaban queriendo fichar por un equipo donde yo trabajaba. ¿Qué chongo era ese? Pero por eso descendieron. No les alcanza, no. Pero luego terminó descendiendo. Entonces. Vamos a reaccionar a unas cositas que hemos encontrado por ahí. Ok. Uy, ya me dio miedo. Ese es mi amigo. Ahí está. Yo conozco. Yo conozco. No tengo nada en contra de esa publicidad, pero todos están. Yo voto por Daniel, mi compañero. Eso, el cutis, ¿cómo está el cutis, don Fútbol? Esa foto, ¿cómo está el Yankee? Véalo eso, ¿ah? Oye, ¿quién se encarga de hacer esos rankings ya? ¿Y sabes qué es lo que es? ¿Sabes qué es lo que es? Que en los comentarios, porque eso debe haber sido post también, en los comentarios todo va a ser. ¿Qué estándar tan bajo deben tener en Ecuador? Que no nos ayudan publicando tente eso. Tente fe, Vito, amigo, Vito, tente fe. Tenemos una... Una, esta reacción tiene que ser épica. Chau, tiene que hacer todo. Se me ve la papada, no me voy a hacer. No, a ver. Vamos, atenti. No, cuidado, bueno, tengo miedo. Se viene. Tengo miedo, no. ¿Qué? Nunca he visto una joya tan pura. ¿Qué? 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 Ahora la parada. Ahora la parada. Como rosa sobre el Panamera. ¿Quién come ahí? ¡Ay, Nati! ¡Ey! ¿Quién come ahí, ah? ¡No! Y ahí vamos a hacer los pasos acá. ¡No! ¡Eso! ¡No! Muy bien, ah. ¡Mira la luz! ¡Epa! ¡Flexible! ¿Cuál vaina estaba retirada? ¡Fuerte los vientos! Oye, desde Alex Pisuete con Bad Bunny no veo una huevada así, por si acaso. Muy bien. Verídicamente con altura. Oye, esa huevada, ¿dónde la sacaste? ¿Qué es eso? Estoy impactado. Fuimos a un VHS, lo sacamos de un VHS. ¿Cuándo salió? En la época de colegio. Eso fue, sí, hoy yo también vi el post. Hoy yo lo vi. Pero tiene tiempo. No, pero ese video fue una tarea cuando empecé a estudiar comunicación. Una chica flexible. Sí, es que no hay otra. Ahí sí vimos que lo de la chica flexible. Nati, te tengo que hacer una pregunta. No. Y que no me puedo dormir. No juntas. No, tú estabas de tacos y en la cima de las peñas.
¿Caminaste en taco los 400 escalones? No, pues los llevé en la mano. O sea, los llevé en el bolso. Yo pensé que habías hecho el camello completo. No. Imagínate. Terminaba, pero con los talones. Pero de poder. Con la dura. Muy bien. Eso. No, ya no. Oye, uno se da cuenta cuando los años pasan, ¿no? Uno se da cuenta cuando los años pasan. Parecía esas puertas que ya suenan cuando las abres y las tiras. No, tío. Una madera. Pero párate, Nati. Se acabó, vale. Oye. Una tarea y saqué 10, ¿ok? 10 sobre 10. Mínimo. ¿En serio? Por eso pasa tiempo. Mira, ¿hace cuántos años fue? ¿Cuándo salió la canción? ¿El año que salió la canción? ¿Hace cuánto fue? Altura. ¿Qué es la canción? Uy, 2000. La mancha la escribió la Rosalía. ¿Qué salió la canción, dijo? Sí, más o menos por los años de Alfaro Moreno. La más le escribió. Eso era en tu tiempo. 2018. Más o menos. 18, sí. 18. Estamos hablando de 6 años. Ya pasaron 6 años de eso de ahí. Tenía 30 años antes. Te tapabas la cara para dar el comentario de caca. Y mira lo que te acaban de revelar. Haciendo la de Rosalía. ¿Quién come ahí, Puede ser que lo editen. Ahí no. Puede ser que lo editen. No. El Anita. Si esto se edita, perderíamos... ¡Ah, hay video de Anita! ¡Ah! Perderíamos credibilidad. Sí puedo, pero no para ustedes. Es en privado. No, aparte no se puede editar, porque si editan tendría que editar todo lo que yo estoy diciendo que es editado y quedaríamos muy mal. Exacto. Es más, quedaríamos muy mal. No se puede editar. Más mal de lo que quedamos todos los miércoles. Es más, cada 2 minutos volvemos a hablar del tema para que no lo puedan editar. Ajá. Exacto. Para que se hable de que Nati tiene un video bailando en YouTube en algún lugar. Está bailando con altura de la Rosalía. Oye, ¿tú te acuerdas del video que hizo Nati bailando como Rosalía? Sí. Sí, hay un video. Lo vimos aquí. Bueno, volvamos a otro. Todos los días. Yo les quiero preguntar algo y rapidito. Para cerrar, vamos. Con tu tema despedimos. Fanático de la celebración de Kendry Dobando. Y el que tiene problemas... Sí, que se vaya. Como diría el Diego. Recontra. Como diría el Diego. Que la. Sí, que la. Sí, sí. Sí, te podría servir de banderín. ¿Qué tal? O sea, si te pones a ver así, no te podría servir de banderín. ¿Cuál banderín? Podría servir de banderín. Obando puede venir y le puede poner el brazo encima. Todavía es juvenil, ¿no? Quito mi metro. No, pero está bien. Oye. Que recancha, que se sienta más. Bien, y lo de Kendry, relajado. Oye, sí. Yo de Kendry, de pobre y triste. Con vocal. Ah, no, hay que ser por vocal, pero yo hubiese celebrado así. ¿Con quién? No, tú también. ¡Kendry! Tú eres un salvaje, no un provocador. ¿Tú crees que lo cancelen? Es broma. Que lo cancelen. No, está bien, está bien. Eso ya está bueno. Muy bien. Es excelente. ¿Estás de acuerdo con la celebración? Como unos culos. Sí. Sí, vi que se generó bastante polémica, pero ya está. Está como más tranquilo, Kendry. Está bien. Por ejemplo, lo de Allen Obando, está bien, el pelado está trabajando, le dieron su oportunidad. Oye, pero Allen siempre celebra así. ¿Hizo su gol que celebre? No, oye, Allen siempre ha celebrado así. No es que nunca lo he visto eufórico, nunca lo he visto eufórico. No, oye, si cuando lo entrevistan es una pasividad el tipo. Yo lo he entrevistado y tuve que sacar 52 preguntas. Pregúntame algo, te voy a responder como Obando. Pregúntame, yo te respondo como Obando. Sí, ¿cómo te sentiste cuando hiciste el gol? Bien. Sí, se sintió bien. Se sintió bien. ¿Qué pasa? Es Riquelme cuando decía que estaba feliz. No es como los periodistas que le preguntan algo sencillo y dicen, no, es que cuando el conjunto del el cuadro viene la movilidad. Que se inventan términos para hacer como que saben. Hay que ser sencillo como Allen Obando. No te metas con mi gremio. No. Esto debería de transmitir un partido. Ese gremio no nos acepta. ¿Qué te hace? Ese gremio no nos acepta. Después de este programa ya no me queda carrera. Humito debería de transmitir un partido relatando. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Dos en cancha arriba, complicado, ¿no? Se jodió el programa. No sé. Pero bueno, la gente, ¿no trajiste bien tu pregunta picante? Por favor. Nos estamos olvidando. ¿De qué? ¡Viva el Bayer Leverkusen! ¡Ah, sí! ¡Oye! 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 ¡Sácale! Estilo de mar. Esto está habladísimo. Oye, un tema. Justo lo topa Nati. Para cerrar. Lo topa Nati. ¿Es Piero Hincapié top 3 de los mejores jugadores de la historia del Ecuador? Sí, chucha. ¿De los mejores jugadores o de las mejores defensas? De los mejores jugadores de la historia del Ecuador. De los mejores jugadores. Son pocos. Son pocos. No, él le tenía fe en 4. Le tengo fe en 4. Un visionario. Un visionario, Le tengo fe en 4. No, pero responde. Yo diría mejor, top 3 de los mejores jugadores, no. Es que son pocos los que han ganado. De los mejores defensas, sí, para mí hasta podría ser tranquilamente. Son pocos los jugadores que han ganado una copa de las 5 ligas más importantes del mundo.
Sí, pero la carrera de él recién está despegando. Dámele cinco años y ya es top 3. No, quisiste. 4 años. Tú sí le tienes fe. Es que, sí es que fe, ¿sabes por qué? No, te estoy hablando de ti. Le tengo fe en 4. No me saques de contexto, no me saquen de contexto. Es que siendo joven y un equipo, y siendo campeón con un equipo que jamás ha sido campeón, ganándole al Bayern Múnich la liga con 5 partidos de anticipación. O sea, para mí el contexto, no, la edad... El director técnico es su primera experiencia en primera. O sea, es todo perfecto, loco. O sea, Antonio Valencia cuando gana la Premier. Para ti sí, entonces, es top 3. Para mí es un top 3. Ah, esa es la pregunta que vamos a dar hoy día para ustedes. Ah, exacto, que YouTube, lo respondan. En las redes sociales, sí. En TikTok, en todo lo que sube Gary. Al menos, escúchame, Piero Incapié, al menos más que Iván Hurtado. Sí, ya. Punto. Se acabó. Dile la pregunta, por favor, para que tus fans... Me olvidé la pregunta que me interrumpe. Estás que hablas huevadas. Ah, que para ustedes, Piero Incapié entra en el top 3 de los jugadores históricos de la... Esa pregunta cojuda. ¿De la qué? Los leemos. Los 3 de los jugadores históricos. Eso para que la gente responda en los comentarios. Okay, y sí. Vayan ahí, mátense ahí abajo. No me van a estar encamando huevadas, que siempre me encaman huevadas cuando preguntan esas cosas. Ya estoy harto que me cambie huevada. Sí, estoy harto. Estoy favor, harto. El psicólogo vamos, sale caro, concha. Dice que lo que sale mandarle, vamos a mandarle feliz cumpleaños a Jonathan Malavé, que siempre está pendiente de Mito 90 y está de cumpleaños. Oye, mi grupo. Ah, Jonathan Malavé. Feliz cumpleaños. Oye, pilas, invitas, loco. Invitas. Te lo llevo a Don Fútbol 3 copas y desaparece el tipo. No, para responde a toda tu familia. Se lo lleva a Don Fútbol como Don Fútbol la semana pasada con las imágenes de tu grupo de amigas, ¿eh? Claro, con esas amigas. ¿Que sí la vieron? Con las cariñosas. ¿Sí vieron la foto? Oye, ni Ronaldinho tiene foto con él. Así, pues. Ya. Más saludos. Por favor, muy buena tengo foto. Que cumplir con toda la gente. Caramba, compórtate. Carlos Eduardo Altamirano, te mandamos un abrazo. También Gilson Crespo, no se pierde un solo programa de Humito. Déjenme revisar por acá que tenía. Quiero enviar un saludo a un grupo. Eduardo López también siempre está ahí comentando, siempre está viendo Eduardo, el crack. Programa. Genial. Eduardo, un besito para ti. Quiero que vean esto. Desde el día de hoy, ¿me cantar? No. Quiero. ¿Por qué? Ay, te escucho. Así era. Sí. ¿Qué? Así era. Así es su época. Vale. Ok. Qué lindo. Quiero que Déjame mandar saludos a Nueva York a Stevenson Mejía, que desde Nueva York Stevenson. Está viendo Humito 90. Stevenson. El hijo de Stevenson. Stevenson. Miren, quiero que vean esto. Okay. Me metieron en un grupo. Vale. Y quiero que vean. No sé si lo puedo. ¿Qué pasó? Vale ver. Los mi foto. Trinca Fútbol Club y tiene la foto. Tiene la foto muy de Nati. ¿Qué? Esa es mi foto. Vayan a darle like a mi Trinca Fútbol Club y tiene... Plas. La foto es Nati Chon. Nati Chon. Saludos, aquí los voy a leer. Diego Loza, Jeremy Sánchez, Adrián Barrio Nuevo, Josué Merino, Fernando, todos esos que están en ese grupo. Poco de pajeros. ¡No! ¡Oye! Venden paja, maricón. O sea, no pensaba. Hijo de puta. También se la corren, un besito. ¿Dónde se ubica? Un besito. Ha venido caliente desde Chile. No van a producción. Eso sí les pido editar, por favor. Un besito. No vamos a editar nada. Oye, ¿sí te acuerdas que Nati para la trinca FC? Bailando como Rosalía. Sí, como Rosalía. Beso a la trinca. Con altura. Buenísimo. Hizo así. Cuando arrancaba su carrera de comunicación, claro, sale en la esquina de las peñas. De fondo. Y ella sale haciendo el movimiento de la Rosalía. Lo pusimos. Si no salió antes, quiere decir que este programa fue editado. No, pero yo lo voy a buscar, igual lo voy a publicar. No, nadie se acuerda. Para hacerles acuerdo, ¿ah? No, ya. Ah, ya, sí. Vamos con altura. No, pero ¿cuántos años tenés? Ojo con los pompones, Nati, que se puso en la cabeza. Ojo con los pompones en la cabeza. Mira ahí. Si fue hace 6 años. Vamos narrando el video, pues, loco. Mira los moños. Mira, los moños. ¿Viste ese movimiento? Sí, yo lo vi. La patilla. Anillito en el dedo. Hace calor. Qué buen cambio de toma. Me parece excelente. Mira. Oye. ¿Dónde estará mi tía que no se ha tomado las pastillas de la epilepsia? Mi tía.
No es gigante la de latino. Oye, sí podría ser tu tía. Daniel, sí podría ser tu tía. Aunque le digan, tú deberías ser como yo. Un saludo a Mr. Gallardo, que siempre está haciendo edits y seguramente tienes prohibido agarrar de aquí. Un pendejito. Vamos a buscar a Harry el híbrido, ¿ah? Saludos a Gallardo. Raúl Espinosa, un besito que también nos estaba pidiendo un saludo por acá. Raúl Espinosa. Con altura. Que nos sigan en Instagram. Nati con altura. Hay Instagram de 1090. Ya vamos. Hay mucha altura ahí. Hay mucha altura. Suscríbanse. No se olviden de la altura. Chao, chicos, gracias. Una majadera. Soy un peluche. Niños de cristal. ¡Suscríbete! ¡Uy, niña! ¡No sabes nada! El oscuro y cagado. ¡Oh, my God! Esto no es humo, ¿eh? Andamos rulando. La queso porte muros. ¡Chimichurri desde la cuna! ¡Ah!